En justo 8 años de la entrada en operación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, momento en el que persiste una lluvia de críticas sobre este servicio. Nuestra compañera Janet Fernández trabajó el tema y nos amplía. Para el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, es una pena que un servicio de esa naturaleza esté en franco deterioro. A la hora de entrega de ese servicio por el pasado gobierno, la tardanza en la llegada de las ambulancias y de la moto asistencia estaba en 15 minutos, mientras en estos momentos ha pasado de los 26 minutos y continúa deteriorándose cuando llega la ambulancia, si es que llega. Y es que para algunos ciudadanos, llamar al 911 es un fracaso. Afirman que son excesivas la cantidad de preguntas que realizan los operadores antes de enviar una unidad. Y después que ya todo estaba apagado, entonces ahí fue que ellos vinieron. Y ellos entraron y miraron y se fueron. Cuando era necesario, pues ya los vecinos ya estaban todos metidos para acá adentro. El 911, le hacen tantas preguntas y uno desesperado esperando. Que eso yo me las hallo mal. Pero no todos tachan con puntos rojos el servicio. Para ellos, marcar los 3 dígitos dio resultados. Mi esposa se puso mal y yo lo abordé y en menos de 25 minutos ellos llegaron. Llegó primero la asistencia policial, después llegaron los paramédicos. Y nada, yo creo que es un buen servicio. Porque en el caso mío yo llamé como un par de veces el 911 y ellos fueron. En declaraciones recientes, el director ejecutivo del 911 sostuvo que existe un déficit por el desgaste de algunos vehículos. Pero que en los próximos meses el país podrá contar con 140 nuevas ambulancias. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias, Telemicro.